Hola gente, ¿cómo están? Yo pues estoy de lo bonito, aquí dándome mi tratamiento de la noche. ¿Para qué? Para verme bien, para que no se me caiga el pelo, para que no se me caiga el bigote, para que no se me caiga la barba. Hola mi gente, ¿cómo están? Aquí ya trayéndoles otro video para que se entre. Tengan, ya sé que me extrañaban, Rick el de la barba, Rick el del cabello, Rick el peloncha, Rick el del cabello largo, Rick el del cabello mediano, Rick el que se hace los cortes solo, soy yo. Sí, señores, bienvenidos al canal. Estaba a punto de hacerme mi tratamiento de la noche y dije, ¿por qué no les hago un video a esta gente que viene y me visita? Estaba ya a punto de aplicarme el Minox. Cuando pues saqué la cámara y dije, hombre, pues si te vas a hacer el tratamiento ahorita que en unos 5 o 10 minutos me voy a bañar, ¿por qué no les hago un video? Para que pues vean que me sigo aplicando esto, porque no es de que ya se deje de aplicar, se va a aplicar siempre hasta que se mueran o hasta que el día que ya no quieran que les crezca el cabello y la barba. Entonces, ahí, por ahí, se ve, sí se ve. Que pues no está igual de tupido que acá arriba, pero pues sí hemos mantenido que pues el cabello se mantenga creciendo, que no se muera lo poco que pudimos salvar. Y como les digo, a mis 40 años, pues ya yo tengo en mi cabeza que sé que me voy a quedar pelón tal vez algún día. No lo sé, no le tengo miedo, precisamente es que por eso hay días que pum, me rapo todo el cabello. Si se dan cuenta, ahorita mi barba ya está oscureciendo, se está poniendo negra. Y si se fijan hacia los lados, se van a dar cuenta que pues está un poquito más grande que el cabello. Por alguna razón, mi barba ahora empieza a crecer mucho más rápido que el cabello. Entonces, es por eso que a veces trato de aplicar como que más el Minox por acá en la chompeta. Porque pues este cabello de acá pues no quiero que pues se adelgace, se muera y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y ahorita en la noche les voy a decir otra vez, tómense su biotina. Yo estoy tomando este que se llama NAC. ¿Este para qué es? Se llama acetilcisteína, que es un soporte de antioxidantes y ayuda al sistema inmune. Y a las células, a la salud de las células. Entonces, una pastilla de este. Agarran su biotina. Ya que se aplicaron pues su Minox y todo. Y esto lo hago para que vean que pues sí lo estoy haciendo, no de que les digo, ah, que no sé qué, que no sé qué. Si yo no hiciera este tratamiento, pues ya ustedes saben que se me hubiera caído el cabello desde. Ya a lo mejor, no sé, tuviera la autoestima baja y anduviera usando el peluquín. Y me voy a tomar ahorita pues una pastillita de esta. No tomo tanto en la noche porque esta pues no deja dormir. Pero es vitamina D3. Esta la obtenemos de exposición al sol. Las agarramos ahí. Necesito agua. ¿Necesito por qué? Y te la pasas. Literal, eso es todo lo que tienes que hacer para que pues se mantenga esto pues creciendo, que no se caiga. Y otra cosa que pues les digo, gente, dejen de bañarse con agua caliente. Cada vez que se bañan con agua caliente se les caen 75 cabellos. Entonces imagínate perder 75 cabellos y solamente recuperar, no sé, como 40, 45. Piénsale, no te bañes con agua caliente, agua fría. Y pues, mi gente, video rápido. Eso es todo, tengo un update. Ahí por ahí tengo un pequeño blog que voy a subir mañana. Mi primer día en el gimnasio. Regresando otra vez como pelonchito. Hacer ejercicio, hacer espalda, brazo, pecho, de todo. Entonces aquí les dejo este video. Quería pues venir a hacerles aquí el update de
que me sigo aplicando el Minox y todo eso. Nos vemos en el siguiente video, gente. Pásensela súper, súper. Hasta la próxima. Y se despide Rick, el pelonchito de YouTube.